Buena gente, os traigo un nuevo vídeo. Esta vez estamos en Isaac y vamos a llorar un ratito. Vamos, no sé. Bueno, con este realmente tengo prácticamente todo lo de abajo hecho, ¿no? Lo que me falta es de LAMP, puede ser. No, Mega Satán, parece que me falta. Yo creo. Con este. Pero sí que tengo Hash, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir hacia arriba, a por Isaac, que con este pues debería ser más fácil. Como veis, tengo una win streak de menos 5, o sea que la cosa está chunga últimamente. Empezamos con un Soy Milk, ¿eh? ¿Nos reímos un rato o qué? ¿Cómo lo veis? Apetece, ¿eh? Ah, venga, toma por culo. Total, qué mal. Ya digo, con el Brimstone, si me dices con lágrimas normales, pues me cago en todo. Pero con Brimstone, pues todavía me hace gracia y todo. Entonces, no sé, vamos a probar a ver qué tal. Aunque yo digo yo que seguramente mal. Pero bueno, como tengo las borras y todo, con que me den rango, lo único que tenemos que hacer es llegar hasta Isaac. Entonces no. No debería ser mucha historia. Pues eso, tengo una de menos 5. Porque no está el juego por la labor. Ya lo he comentado varias veces. Igual que. Hay runes que dices tú, pero coño, ¿qué está pasando? Que me dan todo perfecto. Pues hay otras que. No sé, dice el juego que no me salen los cojones. Que hagan nada en esta partida. Y te juegas 20 minutos y te acabas muriendo por eso. Porque es que, literal, que estás en Chatán prácticamente con 3,5 de daño. Ya como tío. O sea, de verdad. No te dan vida, no te dan absolutamente nada. Te dan 50 activos, ya como tío. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, no? En fin. Lo que más me toca los cojones es que a veces. Pues igual estoy hablando, estoy contando alguna cosa. Empezamos mal. Y claro, luego me toca borrar el puto vídeo porque es una puta mierda y me cago en todo, ¿sabes? Porque es como que estoy aquí hablando para nada, básicamente. Igual que jugar, porque es que hay algunas partidas, tío, que es que las juegas y dices, tú, sí, estoy perdiendo el tiempo, literal, ¿eh? Pero bueno, es que es lo que tiene Isaac y de hecho por eso dejé de jugarlo en su momento. Porque es que a veces, tío, es como, chico, llevo 2 horas jugando y lo único que estoy haciendo es cabrearme, ¿sabes? Y es como, ah, todo por culo. No de. No sé yo, no debería darme, pero vete tú a saber. Está guapo el daño. Lo malo es que le empujo. ¿Te puedes acercar? ¿No? A ver, digamos que no es lo mejor, ¿eh? Llevar el Soy Milk. Pero bueno, es que no sé. Me apetece reírme un rato. De todas formas, no tenía pensado jugar a Isaac hoy porque. Tengo que grabar algún primer contacto para el canal principal y algún vídeo. Más velocidad de ataque. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Puedo tener más? Sí. Y algún vídeo también para el secundario. Porque lo tengo un poco abandonado. Pero es que no. Tampoco puedo. Porque se me ha cascado el ratón y. Vale. Espérate, a ver si puedo. Se me ha cascado el ratón y. Joder. Estoy dando la moneda sin querer. Y a veces me hace clic. Bueno, más bien, a veces no me hace clics según como lo pulse. Entonces, me queda jugar con el mando, básicamente. Y para jugar con mando, pues, tengo el Isaac. Así que nada, me llega hoy el ratón nuevo. Me toca bastante los cojones, pero bueno. Sí que es verdad que podría hacer algún apaño para los clics, pero, o sea, no. ¿Cómo coño le he dado, tío? O sea, ¿cómo cojones le he dado al barril? ¿Ve? Es que es loco. Otra mierda. Es lo que os digo, a veces el Brimstone este tiene más rango de lo que parece. Eso es raro, ¿eh? Porque es que me pasa con los enemigos también. A veces digo, no me van a dar y me dan el golpe, tío. Y es como, tío, pues si no me he movido. Si no me has dado el primer impacto, ¿cómo me das el segundo? No sé, es raro de cojones. Entonces eso, tengo el ratón cascado. Estuve grabando el otro día el Witch Hunt, que es básicamente un juego de cartas en el que tienes que hacer 50 clics. Y a veces era. Es que era asqueroso. Básicamente estaba intentando arrastrar una carta y se me soltaba. O sea, clic sí que hacen, lo que pasa es que es eso, para arrastrar muchas veces no puedes. Es como que no. O sea, se te sueltan las cosas solas. Entonces toca bastante los huevos. Así que nada, vamos a jugar unas partidas de Isaac a ver qué tal salen, pero ya digo que, para empezar, vamos mal porque soy un troll de mierda y me he pillado el Soy Milk. Básicamente. O sea, el problema no son los enemigos normales, el problema van a ser los. Los bosses, con este daño y con este alcance. Porque si tuviese el Brimstone normal, pues todavía. Pero como tengo este, que es reducido, pues supongo que lloraré un rato. Además, no tengo ni siquiera vida. Estos hacen daño por contacto.
Voy a ir a la tienda. Voy a ir a la tienda a comprar algo de vida porque es que si no me voy a morir. De todas formas, el... tenemos que ir a Pacto con los Ángeles porque... es que aunque me den vida extra, roja, no sé si me va a merecer la pena hacer pacto con el diablo, la verdad. Es que incluso con los ángeles tampoco, porque aunque me diesen el Sacred, no tengo rank. O sea que... No sé, ya veremos qué hacemos. Bueno, voy a pillar esto y voy a donar. A ver si acabamos ya con esto. Que queda poquillo. Y al menos si me muero, pues mira, hemos hecho algo, ¿no? Bueno, a ver si... El problema es que a veces tira las moscas más lejos de lo que parece, entonces me puede golpear sin querer. Pero bueno, mejor boss que este para usar el Brimstone no hay. Vale, lo he dicho, no voy a entrar porque es que si no me voy a morir, básicamente. Mira, espérate, vamos a hacer una cosa. La pata de Guppy. Pues podemos hacer así y comerme una mierda porque no tengo vida roja. Básicamente. Bueno, pero me la puedo llevar al menos. Y yo qué sé, igual rascamos algo. Igual rascamos Guppy de alguna forma. Ya veremos, voy a entrar aquí. Tiramos de full. Vamos rascando vida. Si me dan vida, si me dan dos de vida roja, usaré una para pacto y la otra la usaré para convertirla en corazones azules, yo creo. Estaría bastante bien que me diesen Libra, lo que no sé si la tengo desbloqueada. Yo creo que sí, me suena haberla visto en algún momento. Libra lo que hace es equilibrarte todas las estadísticas. Entonces si tenemos un montón de velocidad de ataque, nos lo equilibra con rango y con daño. Está bastante bien. Qué poco me gusta ese piso, con los reflejos, de verdad. ¿Me han dado? Sí. Bueno, al menos metemos ralentización y luego los proyectiles que tiran también salen con el load. Está guay. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo, tío? Paso. No lo quiero. O sea, me lo podría llevar, pero prefiero llevarme esto por si necesito vida, sin más. Para hacer la conversión. Sí, pues yo qué sé, es un orbital que supongo que hace bastante daño. No sé cuánto hacen los normales, pero hace 10. O sea, supongo que más o menos está bien. Te da velocidad de ataque, digamos, de orbital, porque haces que gire más rápido. El problema es que te da velocidad de movimiento y a veces sales disparado para adelante sin querer. Entonces, claro. No, esto caca. A llevar esto. Por si me tengo que meter teleport o bueno, luego para entrar a la siguiente de pinchos, por ejemplo, me podría meter teleport con esto. Fija, al final he pillado el 6000 por no cargar el ataque, tío. Pero soy un puto vago de mierda, básicamente. O sea, por mucho que me pueda joder la rune, es que no sé. Me gusta que sea un Brimstone automático. Así soy. Madre mía. Pasa que para matar a las setas estas, pues te puedo reír, ¿no? El otro día, haciendo rerolls, me tocó el objeto ese del... del alter de... mira un momento si está la secreta ahí. Del arte de Azazel, el bocado ese que metes de Brimstone. Pero claro, no te da Brimstone como tal. O sea, te da simplemente te da el bocado ese que te da daño extra. Pero tienes que darle dos veces al botón de ataque. Entonces claro, no me acabo de convencer, la verdad, porque al jugar con mando es más complicado hacer el doble. Coño, es esto, tío. ¿Qué es esto? ¿What? Acabo... igual si los matas a los dos, las cacas se convierten en una recompensa. Se acaban de tirar de la... me cago en la leche. ¿Qué coño era eso, tío? Es como que se han tirado de la cadena, ¿no? Me va a pegar el tonto este. Este bicho es bastante fácil. Lo que me preocupa muchas veces es que el cabrón spawnea a moscas de esas que disparan detrás de él. Y si no... joder, que da epilepsia, ¿eh?
sea, es súper molesto el flash este cuando le pegas con el 6000. Pues el que spawnea bichos detrás de él que disparan y a veces no lo ves y te la puede liar. Vale, el pacto con los ángeles lo ignoramos, ¿vale? Sale por lo que digo, el mod de Duality. Entonces, como hemos hecho pacto con el diablo, no tengo derecho a entrar a de los ángeles, básicamente. Me está jodiendo, ¿eh? Con esto. Pero bueno. Oye, si me dan la cabeza, igual la uso para los bosses. O sea, claro, si la cabeza hace mi daño... Joder. Pues esto no me sirve para una mierda, sinceramente. Vale, vamos. Podríamos hacer algún día también rutas de esas extra. Lo que pasa es que es un poco random, ¿no? No tengo desbloqueado a la Isaac y me pongo a hacer rutas de esas. Es un poco... Un poco raro, quizá. Yeah. A ver, hemos ganado un poco de daño. O sea que bueno. Esto con este no funciona, ¿no? Ah, sí. Pues mira, me lo voy a llevar porque simplemente puedo ganar un poco más de rango, quizá. De gratis. O sea, que nice. ¿Veis? Con esto gano rango. Esto no está mal, ¿eh? Sinceramente, lo que pasa es que, claro, el tema del dinero... Voy a donar a ver si sacamos en esta partida ya al máximo. Nos quedan 7 moneditas ya. Vale. Queda poco. Sacamos el máximo y nos olvidamos. Ya de las tiendas prácticamente, porque es que eso, muchas veces no merece ni la pena entrar. Ay. Si me diesen un poco más de rango, todavía está, no sé, estaría más contento, pero es lo que os digo. Ahora con tan poco rango, que me toca un poco los huevos. Según qué habitaciones. Vale, y ahora podría... Voy a explotarla. Hostia. Bueno, no sabía que te daba tanto dinero. Me voy a llevar esto. ¿120? ¿Pero eso qué son? ¿120 monedas que he sacado yo? ¿De la máquina como tal o qué? Hay una bomba y una llave. Vale, lo que no sé es que... ¿En qué piso estábamos? Catacumba 2. ¿Tú me das daño extra con esto? No. Bueno, yo qué sé. Al menos tenemos ya el logro este de la tienda hecho. Que viaje no, pues mira, una cosa menos. La tarjeta esa está guay porque... Sí que es verdad que son objetos caros, pero... Pero normalmente merecen la pena porque son... Básicamente son objetos como tal. Lo que puedes comprar, entonces está guay. Vale, no me quiero tomar píldoras que como me quiten más rango ya va para llorar. La verdad. Lo he visto, ¿eh? Además es que lo he visto mientras me acercaba. Digo, me voy a pinchar, tío. Pero bueno, no pasa nada. La vida. No sabía yo que te daba daño a bombas, tío. Este objeto. Es que es lo que os digo. Me dan golpes porque no tengo rango. Tal cual, ¿eh? Es que no puedo hacer nada, tío. A ver, al menos ahora con bombas metemos buenas hostias. Joder, que sí me tan parecido, tío. Le he matado un golpe. ¿Esto me da daño? Sí. La guadaña, ¿sí? Pero me quedo con muy poca vida. Y si hago así, son 3. Que me da más daño, tío. O sea, tenía que pillarlo. Vale, hemos ganado rango. He perdido suerte, pero he ganado rango. Me sirve. Vale. Lo que sí que tenemos que hacer es entrar a las tiendas, 100%. Tengo que entrar 100% a las tiendas por el tema de que tengo un montón de dinero y encima... Joder, que rabia me dan estos bichos que con el Bristo no puedo matarlos, tío. Cuando están cerrados. Encima de eso, tenemos las tiendas especiales también. Entonces, lo que os digo, hay que entrar por cojones.
¿Qué? ¿Cuánto daño me das tú? Espérate, porque tú me das algo especial también, ¿no? Puede ser. Más posibilidad de pactos. Pero ¿cuánto daño me das? 0,60 es un huevo, ¿eh? Teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta que tengo el Soy Milk, es bastante. De gratis, ¿eh? Porque soy un puto vago, sin más. Vale. No debería entrar aquí, pero... De puta madre. La verdad. O sea, me viene bien fresco esto, porque me da vidas. Encima me puedo suicidar si quiero para hacer pactos. Si tenemos dos objetos ya de Guppy, nos queda buscar el otro. Vale. Entonces, tenemos poca vida, pero estamos bien. Pues dentro de lo que cabe. Es eso, con un poquito más de rango, yo me voy feliz. Ah, como no tenemos que hacer borrar ni nada. Solo tenemos que llegar hasta Isaac. Pero esto me da igual. Este está rotísimo, ¿eh? El trinket este que te mete ángulo de 90 grados a veces en el Brimstone. Es que es eso. Es que te da prácticamente rango infinito, tío. Según a quién le dispares. Está bastante fuerte. Y además yo creo que voy bien de daño, ¿eh? O sea, con la tontería para llevar 6.000. Yo creo que está bastante bien. Y más tenemos el libro. Y el trinket este lo mismo. El trinket este nos ha venido bastante bien por el tema de que... pues eso, a veces nos da más rango, nos da más hitbox. Está guay. En tema de objetos, pues... De habitaciones amarillas, yo que sé. Nos han dado dos objetos de bombas. Y uno de ellos es hacer más daño con las bombas. Entonces supongo que... Pues yo que sé. Me ayuda a matar bosses, ¿no? No está mal del todo. Pero bueno, podría haber sido mejor, pero es que ya os digo, no me quejo porque si hubiesen visto las otras partidas que jugué, pues serán para llorar, la verdad. Voy a ir primero a la tienda por si puedo comprar en el mercado de abajo vida extra, por si yo que sé, sale algo de Guppy, no tengo. Para luego no cagarme en todo, básicamente. Pero ya os digo, es que lo de ayer fue un despropósito. Entre que el mando me fallaba un montón. Porque bueno, es lo que tiene el mando de Play 5. Falla bastante en Steam. O sea, por mucho que digan que es compatible, comparado con el de Xbox, da bastante por culo. Un planetario encima me he encontrado de gratis, ¿eh? Pues eso, entre que el mando a veces trolea cuando no entiendes. Luego igual lo enchufas y... No voy ni a pillarlo, tío. No voy ni a pillarlo porque lo del... a veces me meto a hacer sin querer y no me apetece morirme por las tonterías. Así que es verdad que me permite entrar a habitaciones de pincho. Bueno, igual debería pillarlo por lo de las habitaciones de pinchos, ¿eh? Por si no saco Guppy aquí. Pues eso, que... ¿Veis? Lo contigo. Que me da aseo sin querer. Esto me convierte a las píldoras malas en buenas. Entonces no está ni mal, pero obviamente no hay tienda, ¿cómo no? Es que verás tú lo de los dash en la que me va a liar. Es un... No, es una... Bueno. Esto es vida extra. A ver, es Necrópolis 2 ya. O sea que... Me da rango esto directamente. A ver, el hitbox siempre está en el centro. De alguna forma, entonces supongo que me renta. Me va a llevar Anthus. Y esto de velocidad de ataque. Y esto también. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Pues eso, que el mando a veces lo enchufas y si estás... Tienes que enchufarlo antes de entrar al juego. Pero a veces no lo detecta. Luego lo enchufas y te cambia la pista de audio de auriculares al mando. No sé. A veces... Ah, coño, se queda una tienda más. Me he vuelto a meter otro lado sin querer. No sé si lo habéis visto. Otra vez. Me voy a morir con esta mierda. Es que es loco, tío. Es que no sé. No sé qué coño le pasa. Dinero es poder. Vale, Guppy.
No lo pillo más, No lo pillo más. Aunque lo pueda. Es que aunque me sirva, no lo pillo más, tío. Déjeme, me voy a acabar muriendo por la tontería esta. ¿Pillo el dinero de poder? Supongo que sí, ¿no? 2.32 de... Una polla, tú. Hostia, pero ¿cómo escala tanto el daño? Hostia, ¿no lo cuenta con Soy Milk? ¿Lo del dinero es poder o qué? 4 de daño. Que tengo un montón de daño con esto, Yo creo que no te hace el cal. Pues sí, claro. Es que ahora reviento. Meto 400 ticks, tío. Voy a tirarme a Ansu. Yo creo que es lo que os digo. Tiene pinta de que no cuenta los hits. Es que mira eso, tío. No cuenta los hits con... Los hits, perdón. No cuenta la subida de daño con 6000. Entonces te sube la... Te sube el daño normal. Joder, con el dash. Vaya locura, ¿no? Vamos a ir a tienda. Claro que con... Bueno, claro, es que encima soy mil con Guppy. Más... más el daño que tengo del dinero de poder. Es que esto tiene que meter una de tics que flipa. Voy a un momento a hacer una prueba. No, me lo tengo que llevar por cojones. Por el rango, tío. Es que tengo muy poco. Bueno, pues yo qué sé. Al menos ha quedado una build curiosa y... Fíjate tú. Gracias al Soy Milk, yo creo que voy mejor de lo que debería en esta partida incluso. Esto no me da rango. En principio, ¿no? Hostia, tenemos reroll, Buah. 0,5 por cada objeto del diablo y tengo un huevo. ¿Me renta? Es que no lo sé, Que no me da daño. Pues vaya mierda, ¿no? No cuenta como... O sea, no sé. Yo creía que se refería a cualquier objeto de pacto, tío. Pero no parece. Vale, pues... Yo qué sé. Voy a pillar vida y me voy. Podría haber hecho reroll ahí con dinero, pero... Que no creo que me rente, sinceramente. Tiene una bomba. No creo que me rente quitarme tanto dinero, porque es que al final el daño lo saco de... Lo saco todo del dinero al poder. Entonces, por mucho que me pueda salir algo bueno, es que son muy caras las cosas. Vale, pues nada. Es que A ver, el trinket este no está mal, porque me da alcance, pero claro, me gustaría más alcance recto. No alcance pegando volteretas, ¿sabes? Las cosas. Pero bueno, ya ves que el daño es una puta locura. No voy a pillarlo. Paso. Es una mierda. O sea, no me aporta nada, ¿vale? Como todas las píldoras son buenas, me las puedo tomar. No me aporta nada porque es que ni me cuenta para... pues la con Joinet, ni me va a aportar nada en cuanto a utilidad. Entonces, para tener... yo tengo esa mentalidad de... Para tener una cosa que no sirve para nada, que lo único que hace es molestarte, pues paso. No lo quiero. Y vaya... Vaya build rara, tío. A ver, esto me renta. Me quita. Su puta madre, tío. No, porque son tres corazones. O sea, qué cabrones, ¿no? En verdad. Rango. Uy. A ver. Sigo teniendo más rango con esto, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Me cago en su puta... Quería entrar, tío. Quería entrar y mirar si había algo bueno y meterme un teleport, pero he daseado en el... Joder, tío. He daseado encima de la mierda esa. De la bajada, digamos. Puta mierda de objeto, tío. Pero sí que de LT, ¿no? Bueno, pues... Ya lo sabéis, gente. Si pilláis Soy Milk, porque sois imbéciles como yo, pues... Podéis tener en cuenta el tema de que podéis... ¿cómo se llama?
Ah, que si pilláis el dinero es poder, funciona de puta madre. Estaba pensando. Estaba pensando y digo, no sé si. No sé si entrar al pacto con los ángeles para pillar la llave. Así me lo quito ya encima, el Mega Satán y me dan por culo. Pero claro, es que si voy hacia Isaac, no. O sea, no puedo hacer Mega Satán, básicamente. Esto es un poco loco, tío. Que ahora llevo una build que estoy rotísimo, pero no me sirve para nada. Porque voy a llegar hacia Isaac y se va a acabar la partida. Pero bueno, yo qué sé. Así es la vida. De Isaac, es lo que hay. Lo que pasa es que el dinero poder está un poco bugueado con el mod de. Digamos, de poder tener más de 100 de oro. Porque es como que te hace los cálculos y te los rompe. A veces me sube el daño, a veces me lo baja. Cosa más rara. En vez de quitar. Cuando te golpean, en vez de quitarte vida. Vida negra o azul, te quitan la roja, tío. Voy a pillar esto, porque hace que salgan el doble de moscas. Y como llevo Guppy, pues no podemos reír, básicamente. O sea, si por cada tick en vez de uno hago que aparezcan dos moscas, pues ya estaría. O sea, de rango, ahora más o menos, de hecho estamos bastante bien de rango. O sea, que cagué. Vale. O sea, la he liado porque el rango que tengo, al final, es gracias a que tengo un corazón rojo. Pero tengo que hacer un pacto y quitarme esta vida, 100%. Lo he pillado sin querer, tío. Me cago en todo. Joder. Con los dashes. Vaya locura, eh. Ah, no. Mira, para asegurarme voy a quitarme la vida. Directamente. Joder con los tazos, me cago en todo, tío. Joder. Vale, nos hemos quedado más o menos igual y yo creo que he ganado velocidad de ataque, o sea que estamos bien. Me has dicho que Hard lo tengo, ¿no? Sí, de todas formas, esta es que me meto yo así de Hard y me muero seguro, tío. O sea, con tan poco rango. Vale, pues nada, a buscar a Isaac. Joder. Además es que... Con todo, ¿eh? Se supone que debería pasar solo cuando haces doble hit, digamos, al botón de movimiento. Pero es que, no sé, aún así es que salgo disparado para adelante, tío. Aunque no debería. No sé qué coño le pasa. Por eso digo que, teniendo en cuenta que no te da más estadísticas... A ver, realmente lo he pillado para entrar a las de pincho por si tenía que ir a Guppy. Pero es que me toca bastante los cojones no poder controlar mi movimiento, tío. Porque es que en cualquier momento me puedo estampar y morir. Básicamente. Pero bueno, al menos hemos visto la catedral, que no la habíamos visto aún. Vaya repaso, tío. Me han pegado. ¿Qué? Eso normalmente tienes que irte al lado contrario desde donde empieza a tirarlo para esquivarlo. Pero es eso. A veces no sé, a veces no me queda claro y me como el golpe. Vale, Biblia satánica. ¿Cuántas tengo? Creo que hice una por mi cuenta, si no me equivoco. No lo pone, ¿no? No sé, no creo que queden. No sé, no creo que queden muchas. De con el alte de azacel, ¿qué hice? Coño, pues hice un huevo de cosas. ¿Qué cojones, tío? ¿Y el arte de Isaac?
Podríamos hacer una con el alter de Isaac. Voy a mirar un momento lo que hace. Curiosidad. Nada, paso. Vamos a hacer una con el... con el alter de Azazel. Y hacia arriba. Y así hacemos vídeo de... de Azazel. Azazel Tainted y Azazel normal. No sé cómo funciona esto realmente. El 4. Me tardó un huevo en cargar. Vale, pues nos vamos así. Nos vamos así. Es XL, ¿eh? O sea que en esa tenemos pacto ya. Realmente. A ver, imagino que el... hostia. Claro, el bocado pegará como si... como si fuesen 4 golpes, ¿no? O sea, va a ser una locura, pero claro. La velocidad de carga da bastante asco. Cosas como son. Vale. He hecho un reroll solo. O sea, porque en el primero podría haber pillado el activo del monstruo, pero es lo que os digo. O sea, es que no... o sea, en la primera partida todavía, pero en la segunda no quiero perderla, porque entonces se me jode el vídeo a mitad. Entonces no apetece, básicamente. Tenemos que intentar sacar... bueno, no, podemos ir directamente a Ángeles también. Realmente, si no hago... si no hago pacto aquí, me voy al siguiente piso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, tío. ¿Por qué cojones ha pasado eso, tío? O sea, quiero decir, en plan, se vacía la máquina, me estás diciendo. Voy a tener que... voy a tener que donar otra vez. Me ha cagado en todo, eh. Voy a tener que llenar la puta máquina otra vez, tío, de verdad. Da huevos. Vaya tela, tío. Falta una... hostia, claro. El problema... pana... hostia, claro. Con el mod que tengo yo voy a perder una habitación amarilla, ¿no? Si no me equivoco. Con esto. Claro, porque el mod que tengo yo me mete un teleport delante de la sala amarilla y hace que salgan objetos. Pero claro, si hay dos salas amarillas, pierdo las dos salas amarillas, entiendo, ¿no? Al ser XL. A ver, tengo 4, en plan de... supongo que compensa. Uf, ¿qué pasa? Está bugueado, ¿eh? Con este bicho con el 4. A ver, no me deja cargar a veces los ataques. Madre mía. Yo diría que va a estar vacía. Ah, pues no. El libro de saltar no está mal. Y además, si sacamos Bookworm, pues ya te puedes reír con el tema de Quadshot. De hecho, es que... claro, ¿puedo calcular de alguna forma para saltar al...? Me queda igual. Básicamente, me queda igual. Pero bueno, o sea, yo qué sé. Así es la vida. Bastante lamentable, ¿eh? Las cosas como son. Quería meterle un bocado, pero... voy a morir, tío. Joder, y encima lo tiras pa... me cago en tu puta madre. ¿Quieres disparar, subnormal? ¿Qué? Lo tengo que matar a bocados, tío. No puedo disparar, tío. Está bugueadísimo. Es que... digamos que tengo tan poca velocidad de ataque que no puedo hacer nada, tío. En plan, no puedo disparar. Sin más. Bueno, yo qué sé. Dame esto que me da un poco de velocidad de ataque, supongo. Madre mía. No sé yo si es muy bueno esto. El quadshot con el bicho este. Bastante malo, tío. Yo qué sé, más o menos.
Vale, hemos dicho que en el siguiente, ¿no? Es cuando podemos entrar. Pues me voy. Y en el siguiente entramos a pacto con los ángeles. Se va a reír. Ah, que el bocado es explosivo encima. Ay, Dios. Joder, lo que tardo en cargar ahora. O sea, lo que pasa es que... Ah, pues no quita tanto como yo creía. O sea, ahora mismo estoy troleando. O sea, a ver, es que no me queda... Parece que no me hago daño, tío. Pero bueno, vete todo a ver, ¿sabes? Es que... Imagino que si le pego a una pared o le pego a un enemigo, pues me haré daño. Lo que pasa es que ahora, pues, reviento, ¿no? Es curioso cuanto menos, ¿eh? El combo. Tira el de San. Yo creo que no me hace daño la explosión del bocado. Mira lo que te digo. O sea, tampoco quiero probarlo porque no tengo vida para hacer el gilipollas, ¿vale? Pero... No sé. Bueno, a ver, tenemos explosiones gratis. Veneno gratis también. Vale, ya sé por qué se da sea solo. Porque creo que tengo un poco de drift en el botón de movimiento. Por eso da SEO solo a veces. Porque no se nota como tal, pero... Sí. ¿Veis? Que cuando cuando me quedo parado, a veces se mueve un poco para la izquierda. Joder, lo que cuesta pegarle con el rango este. Ah, no. Pillar esto que merece la pena. Sí, coño, de hecho se mueve un montón, tío. ¿Qué le pasa? Hostia, pero no. Pues ya está. Pues igual por eso. Igual por eso muchas veces me he comido golpes que no tocaban, ¿eh? Esto. En plan, si te hacen el camino, ¿qué? ¿Para que lo rompas para algo, no? Pues lo que os digo, igual por eso muchas veces me. Me como golpes de Brimstone que digo yo. Yo no sé por qué me da si no me he movido. Es porque tengo el joystick cochillo. A ver, no cargo tan. Para tener IPK con Quadshot, podría cargar muchísimo más lento. Me toca los cojones es lo de la máquina, tío. Que se haya vaciado la máquina. Me da bastante por el culo. Bueno. No, parece que el bocado de la explosión no te hace daño. A no ser que rompas algo que explote, no parece que haga daño. Ay, que me muero. Me des en un 6000. Es que no puedo. A ver si me, no podría. Yo creo que no lo puedo pillar. Me muero. Porque si se me acerca un bicho o no, igual. Yo creo que lo pillaría. Pues sí, imbécil, pero. Yo qué sé, podría ser peor. Me gustaría matar al... No, sí, ¿para qué quiero matar al ángel, tío? O sea, debería matarlo porque luego me dan objetos, pero es que tengo tan poca vida que no sé si me merece la pena matarlo. Ay, tu puta madre, tío, de verdad. ¿Por qué siempre disparas para otro lado? Eres muy tonto, tío. Joder, qué rabia me da cuando tardo 40 minutos en cargar el ataque y dices, ¿sabes qué te digo? Voy a disparar para tres. Me cago en su estampa, tío. De verdad, ¿eh? Qué puta asco. Bueno, al menos ahora podemos volar. Con la soga que hemos pillado, entonces. Más o menos somos un poco como hacer. Problema es lo contigo, ¿verdad? Puta velocidad de ataque de mierda esta, que es para reírse. Thank you.
Pero bueno, a ver. Al menos no me da la explosión a mí. ¿Qué sale en rojo esto? ¿Se me la borra? Sí. ¿Qué coño sale en rojo? Cosa más rara, tío. ¿Me está marcando donde hay habitaciones secretas por algún motivo? Es cosa de... Ni puta idea. La verdad. Ah, ¿qué hace daño el halo este o qué? ¿Qué me das? Fuerza. No sé, ha sido un poco raro. Me ha dado la sensación de que me estaba marcando de alguna forma el, lo contigo, el, la habitación, o no sé por qué. Hace daño esto, ¿no? Tío, parece que estoy jugando el desafío este de Pong. No sé, creo que se llama Pong, el que tiras una flecha que rebota por ahí y tarda media hora en poder tirarla otra vez. Pues parece que estoy jugando el desafío de Pong. Me cago en la hostia puta, tío. Lo que tardo en cargar. Sí, a veces mete sticks. Es raro. Al menos, si les doy con todos los rayos, los mato de una, yo que sé. Dentro de lo que cabe, pues mira. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Cuidado con volar y pegar rayitos, porque me puedo matar yo solo haciendo eso normal. Topa a ti, topa a ti y topa a ti. A ver, las builds cuanto menos curiosas, ¿eh? Entre la de antes y esta. Pasa que esta es un poco coñazo. No voy a engañar, ¿eh? Bueno, yo qué sé. No está mal. Vamos a entrar gratis a las secretas, pero... Esto es lo que acabamos de bloquear, donando. Vale. Esto básicamente lo que hace es meterle low a todos los enemigos, o sea que está... Está bastante bien. No tiene una bomba aquí para hacer error. Fuck. Me ha jodido un poco, ¿eh? No voy a engañar. Me ha jodido un poco porque quería pillar el, la llave. La verdad. A ver. Hay dos relojes, hay un reloj... Es que no sé, sé que hay un reloj que es el reloj roto y luego hay otro reloj que cada X sala ralentiza, pero en una de ellas hace que todo vaya más rápido. Entonces no sé. La vela, bueno. Está bien. Básicamente estoy haciendo pacto con los ángeles por... O sea, podría... De hecho, podría hacer con el diablo porque... Con la carta que tengo... gano 2 de vida máximo. Entonces podría hacer un pacto con el diablo. Estoy haciendo esto porque... En el tercer pacto con los ángeles me dan... Me empiezan a dar objetos. Básicamente. Y al final el salto... Bueno, ahora el salto es como un dash, prácticamente. Bueno, está bien. Ya... Yo sigo pensando que es un poco inconsistente el tema de... Mira, coño. No sé por qué me lo va a... ¡Hala! Que sí que te golpeas.
Ah, pero es porque he hecho un disparo normal. A ver, creo que la marca que me está poniendo es el tema de la llave roja esa. Lo que pasa es que no tengo... O sea, yo esa llave no la tengo. No sé por qué me está dando el efecto como tal. Es un poco raro. Espero no arrepentirme luego. Que lo típico que no me dan llaves, pero bueno. No entiendo nada, tío. Es que yo no veo que les está haciendo daño como tal con el halo, pero es que es como que se acercan a mí y explotan, tío. ¿No? Es como que se mueren solos los bichos. Menos mal que me ha tocado la vela, ¿eh? Porque creo que por cada habitación... ¿Cómo funciona? ¿Por cada habitación es? Vale, por cada que no me hacen daño gano 0,4. Claro, lo que pasa es que luego se reinicia, ¿o qué? No sé. Vale, yo qué sé. Partida de las bombas, tío. La partida de las bombas, tío. Las de, bueno, de las explosiones más bien, ¿no? ¿Dónde está la secreta? Bueno, bastante malas las secretas, la verdad. La puta, tío. La tienda. Voy a entrar al boss, yo creo. Para asegurarme el pacto, no hace que me golpeen luego por ahí. Los ha matado, tío. ¡Ha matado a sus hijos! ¿Por qué coño me dan pacto con el diablo, tío? O sea, tengo dos putas llaves. Ah, claro, es verdad. Porque no me sale... Me dan pacto con el diablo porque no sale el... ¿Qué hago? Entro, tío. Voy a usar la carta de tal por culo. Ah... Un poco tontería. Vale, porque si no, ¿para qué he matado a los ángeles? Pero bueno, da igual. A ver... Chico, de verdad. Me acabo de curar, tío. Por la puta cara. Chico, vaya rata, cabrón. Jo puta. Paga, ¿no? Madre que lo parió, tío. De verdad. A cojones, tío. Manda a cojones. ¿Dónde coño está la tienda? A ver. Quedaré siempre con 15, supongo. No sé por qué me curo, ¿eh? No sé qué coño está pasando. Ah, por lo de la regeneración, ¿no? Voy curando de vez en cuando. Bueno, yo qué sé. Esto es un poco trampilla, ¿eh? No, no me vamos a engañar. Son unas putas ratas cabrones, sí. Gracias. Me ha dado una puta mierda, pero bueno. Supongo que gracias.
No sé, yo creo que me queda matar a Isaac dos veces. O sea, esta y otra más. Más o menos. Joder. El bumbo, ¿eh? Ah, pues chico, yo qué sé. Me lo llevo, total. Ahí, pilla todo. No sé, tiene que estar ya prácticamente. ¿A qué nivel estás? Está a nivel 2, supongo, ¿no? Más o menos. Me he golpeado otra vez porque he pegado un golpe sin querer. Random, tío. ¿Está a nivel 2 o está a nivel 3? Yo creo que está a nivel 3. 24 monedas no ha pillado ni de coño. Que tanquean las moscas de Haas y las arañas esas, es exagerado, ¿eh? Oye, pues no sé, pues si el halo hace, el halo este reflector hace daño, supongo que está bastante bien, ¿no? Porque, oye, con la tontería te quitas a los enemigos normales, te los quitas encima bastante rápido. Está guay. Porque larga se me está haciendo la partida esta, tío. Es que cargo tan lento en los ataques que me está pegando una polla, de verdad. Es horroroso esto. Sala esta del diablo. Estará la amarilla. La tienda lo mismo. Ay, ay, ay. Morite. ¿A este no le puedo pegar o qué pasa, tío? Mátalo, Bumbo. Coño. Para ti. Mira, chico. O sea, sí, porque es que, o sea, me da igual que me baje uno de daño, pero es que esto es que es asqueroso, tío. O sea, necesito poder cargar a los putos ataques, tío. Si te los juego ya, me cago en todo, tío. A ver, dame esto y toma esto.
Lamentable, tío. Es que... Además creo que me ha pasado todas las veces que he jugado, me ha pasado lo mismo, tío. Que sin querer, se me ha olvidado y... Se me ha olvidado, tío. Y he acabado rompiendo la máquina. Como, tío, me cago en todo. Joder, me ha pegado algo y me ha cortado el ataque. Cuatro huevos, tío. Pues sí. Pues sí, porque vamos. Voy a entrar aquí. Esto está hecho, hemos dicho, ¿no? Sí, que es la estrellita, ¿no? O sea, con este realmente está hecho todo. Vale, tenemos da... Proptosis, tío. Una polla, Proptosis. Quítale. Este es el de cerca, ¿no? No. Dame esto. Y... nos vamos. Creo que el Emperor, al tener lo de las cartas, esta del tarot, creo que te mejora. Creo que te mejora la carta y me ha parecido ver que te daba un corazón azul o algo así. No sé si es que si te faltaba vida o qué hacía falta, pero me ha parecido ver eso. De verdad, tío. No, me voy. Se lo toma por culo, tío. Yo diría que estaba a nivel máximo ya, el bumbo, ¿eh? Más o menos. Ya parece que va... Parece que va por los enemigos. No, igual le falta un nivel. Oh, vaya salado. Joder, qué gusto, ¿eh? Y mira que sigo cargando un poco lento, ¿eh? Pero comparado con lo de antes, me cago en todo, tío. Lo que pasa con el... Pues es una putada lo del bumbo porque solo dispara cuando estoy cargando yo el ataque. Entonces, claro. Antes yo diría que era mejor porque era como que iba a pegarle a los enemigos. De hecho, igual es que simplemente... Ahora, vale, ahora sí. Ahora ya no disparan, ¿no? Vale, ahora en principio spawnea cosas y pega a los enemigos también. Joder, ya es cosa larga. Me va a tocar matarlo porque si no... Sí, ahora sí que hace daño por contacto. Y tira... Bueno, el problema es que tira bombas y puede ser que me coma alguna. A ver, daño tengo. Lo que el problema es que... Tampoco de palo, lo que tardas en cargar los ataques y eso. A ver, tengo que irme para arriba, ¿eh? No hace que me equivoque y me vaya para abajo, que me cago en todo. Small Rock, hemos desbloqueado, de puta madre. Small Rock es un objeto de daño que te dan al romper piedras a veces. Está bastante bien. Es que ya, una vez hemos llegado a este nivel, no merece la pena, digamos, perder el tiempo con nada. O sea, lo que quiero es acabar rápido y ya está. Anda cojones, tío, que de todas... Ahí va. Todas las salas que había, tío. Y he ido a las que no eran. Joder, otra vez, tío. Mm.
No sé, a veces te haces daño pegándole a objetos y a veces no, es bastante inconsistente. No me queda claro cuando... Porque ahora estoy rompiendo puertas, pero no me estoy haciendo daño, tío. Pero antes sí que me he hecho daño, no sé. Pues el bumbo hace bastante daño, una tontería. No sé con qué cojones me he golpeado, pero... Vale. Vale, hemos desbloqueado otro piso, por lo que veo. Otro nivel. Estas manos, tío, lo que tardan en caer. La verdad. Vale, podría coger eso, pero... No me... Es que, ¿para qué? Si no, no me hace falta. Básicamente estaba entrando por si había vida o algo. Tal cual, ¿eh? Voy a cabezazos contra las puertas, ¿eh? Oye, hace un huevo de daño el tonto del culo este, ¿eh? Yo creo que hace casi el mismo que el Super Meat Boy, ¿no? O sea, hace bastante daño. Ahí va. A todo anda. Rango de mierda de los putos bocados, tío. Joder. Vete ya, con chico. Con todo. Hostia, la verdad que no lo he pensado, pero Proptosis, cuando le metes el bocado, tienes que quitarle un huevo y medio. O sea, tiene que meter unas hostias que flipas el Proptosis con el bicho este y los mordiscos, tú. Este final creo que no lo habíamos visto, ¿no? Es que me lo he saltado antes muy rápido. A ver, yo qué sé. Ha estado curioso cuanto menos. Yo creo. Vale. Pues... lo que os digo, tiene que quedar... En principio debería quedar uno más. Es un coñazo, pero bueno. Hay que ir haciendo. El... Podría jugar... Es que no sé, me da pereza buscar lo que hace el alter, la verdad. Lo suyo sería hacer a alguien que no tenga la borras para ir arriba. A ver, tengo una con Blue Baby. Otra con Azazel. Otra con el alter de Azazel. ¿Me falta una o me faltan dos? ¿Hay alguien que no tenga la borras? Sansón no tiene la borras. Podríamos hacer una con Sansón y una con Lilith, quizá. Ya, y de paso rascamos ni que sea la borras. Es como que no perdemos la run. Bueno, de momento vamos a dejarlo por aquí. Como siempre, si queréis apoyar el canal, tenéis el enlace en la descripción de Instant Gaming y el código creador de Epic. Y nada, si os ha gustado, darle a like. Si queréis ver más, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo.